¿Qué lo que, gente? ¿Cómo están? Ya venimos de nuevo, como siempre, para informar de todo lo que sucede en la escena argentina. Y vamos a comenzar de una vez con Trueno, ya que falta muy poco para que Atrevido, su disco debut, salga a la calle. Recordemos que Atrevido sería lanzado el 25 de marzo, pero después la fecha se atrasó debido a la situación mundial. Ahora la fecha confirmada para su lanzamiento es este 25 de julio. Atrevido es un disco muy rapero, según las palabras de Trueno. Se cuentan con colaboraciones como Alemán, Nicki Nicole y Woz. Posiblemente veremos otra colaboración más o posiblemente no. Lo único que sí sabemos es que marcará un antes y un después en la carrera de Trueno. Falta muy poco para su lanzamiento y todos sus seguidores ya esperan que esté disponible. Soy el vocero del ghetto, me voy para el estudio y no me sale malo el estribo. Como lo mencioné antes, hay grandes colaboraciones. Imagínense qué puede salir del junte entre Trueno y Woz. Seguramente una joyita más para la escena. O también la colabo con Alemán, sabiendo que Alemán es uno de los mayores exponentes de México. Y ni hablar de la colaboración con Nicki Nicole, que además está bajo la producción de Bizarrap. Tan solo esos tres temas pueden ser los mejores del disco. Aunque también me di cuenta que la gente se ha preguntado si la colaboración con Duki está confirmada. Recordemos también que Duki, en una ocasión durante un live por Instagram, reveló que Trueno lo había invitado para formar parte de su disco y que para Duki era un honor trabajar con Trueno. Después de ahí no supimos nada más, y curiosamente hace poco por la cuenta oficial de Red Bull se dio un comunicado avisando que Trueno no defiende su título debido a que ahora mismo se encuentra trabajando en sus proyectos. Respecto a esto, Trueno ya lo confirmó, pero también dijo que eso no significa que no se presente, ya que puede aparecer como una sorpresa en la misma competencia. No nos dijo de qué manera, pero la gente espera su participación. Seguido a ello, se avisó que Trueno lanzará su disco este 25 de julio, mismo que incluye colaboraciones con artistas como Nicki Nicole, Alemán, Duki y Woz. Pero ¿qué pasa después? Pasa que Red Bull edita su publicación y elimina el nombre de Duki. De ahí la gente comenzó a sacar conclusiones, y a todo esto lo más probable es que la colabo con Duki no se haya grabado, tal vez por motivos de tiempo o cualquier otra cosa. Trueno no ha dicho nada respecto a este tema y no sabemos si lo diga, aunque también puede ser que ese junte sea una colaboración sorpresa, pero no lo sabremos hasta el 25 de julio. Y hablando de fechas, la gente también se ha preguntado qué pasará el 23 de julio, ya que Trueno y Nicki por medio de sus redes sociales avisaron que ese día pasará algo. Esto tomó más relevancia debido a que Trueno y Nicki al parecer se encuentran en una relación amorosa. Hay gente que piensa que el número 23 hace referencia a la Music Session 23 de Bizarrap, pero lamento decirles que eso es muy improbable. Todo indica a que el 23 se lanzará el videoclip oficial del tema entre Nicki y Trueno bajo la producción de Bizarrap. Así que pues ya saben, para la gente que se preguntaba, aquí tienen la respuesta. Luego pasamos con Saramay, ya que después de la Music Session con Bizarrap se dio a conocer, la gente lo comenzó a apoyar y sus números subieron como espuma. El Blunted sacó un tema con él y ahora mismo ese tema cuenta con más de 1 millón de reproducciones en apenas una semana. Y el tema más reciente, la Freestyle Session número 11, una colabo entre Saramay y El Homer, que a 4 días de su lanzamiento cuenta con casi 1 millón de reproducciones. Queda confirmado que Bizarrap le dio un gran empujón a la carrera de Saramay. Obviamente hay que mencionar que esto sucedió debido al talento del mismo Saramay. Pero bueno, en realidad lo que les quiero contar es que Saramay se mostró molesto con YouTube diciendo que es una mentira después de ver que su tema no entró a tendencias número 1 comparando al video de la Red Bull. Ya luego después lanzó el siguiente mensaje: la gente ya estaba aburrida de escuchar siempre la misma mierda, necesitábamos algo nuevo y diferente para la escena, perdón por robarme a los fans, acá gana el que juega mejor. Buen día para todos, atentamente el jefe de la ola. También Saramay avisó que en la Freestyle Session número 12 se montaron artistas muy buenos, indicando que fue alguien de España también. Me gustaría que me dejen aquí en los comentarios su opinión respecto a lo que les acabo de mencionar. Luego, otra cosa que sucedió en los últimos días fue que Basura, el tema de CRO con Duki, se bajó de YouTube debido a un reclamo por derechos de autor. Pasa que CRO contó que el beat de Basura se lo encontró por internet, después le pidió a su beatmaker reconstruirlo y así hizo el tema. Al parecer el dueño del beat original se dio cuenta de eso y lanzó un reclamo. Ahora mismo ya se resolvió ese problema y Basura está una vez más disponible en YouTube.
Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, les agradezco quedarse hasta el final, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram, también les recuerdo que pueden seguir a la playlist de Spotify, que está muy buena con las mejores canciones de sus trappers y rappers favoritos. Así que nada, nos vemos en el próximo video, chao.